Hoy les voy a mostrar cómo preparé este rico pescado enharinado bien doradito, de una forma fácil y rápido. Yo voy a hacer filetes de pescado tilapia y voy a ocupar harina, aproximadamente un cuarto de taza, dos cucharaditas bien pequeñitas de sal. Yo estoy utilizando sal rosa, pero pueden utilizar la sal blanca. Voy a poner dos cucharaditas bien pequeñitas de ajo en polvo y voy a moler un poco de pimienta. Y voy a mezclar estos ingredientes. En un plato agrego la harina. Vamos a distender. Y voy a poner un poquito de la sal con los condimentos. Y revolvemos. Y vamos a poner un poquito sobre los filetes de pescado. Damos la vuelta, agregamos un poquito nada más porque ya también le pusimos a la harina y no queremos que nos salgan demasiado condimentados. Y ahora solo vamos a pasar los filetes de pescado por la harina, que nos queden bien cubiertas con la harina. Sacudimos el exceso. Vamos a hacer lo mismo con todos los filetes. Y vamos a llevar a freír en un sartén con suficiente aceite. Vamos a poner a freír los filetes de pescado. Y vamos a freír de 3 a 5 minutos o hasta ver que ya están doraditos. Esperamos a que esté bien doradito para voltearlo. Así nada más los vamos a voltear una sola vez. Y así ya no corremos el riesgo de que se nos vayan a romper si lo estamos volteando y volteando muchas veces. Voy a estar revisando cuando agarre el dorado que yo quiero por otro lado y ya los voy a sacar. Esto nos va a llevar de 3 a 5 minutos de cada lado, dependiendo qué tan caliente esté el aceite y dependiendo qué tan dorado lo quiera. Yo acompañé mi pescado con un arroz a la jardinera y una salsa pico de gallo. El arroz a la jardinera ya se los mostré cómo lo hice en un video anterior.